estés, hagas lo que hagas, pienses como pienses, eres parte de una sociedad y tienes un derecho que nadie puede quitarte, la expresión, tu expresión. Aquí escuchamos, analizamos y opinamos, sin censura ni compromisos, en así estamos, lo valioso es tu opinión. ¡Comenzamos! río es pura diversión. Estás viendo, así estamos. Bienvenidos, así estamos, qué gusto saludarles en este lunes 30 de abril, último día de este cuarto mes del año y, por cierto, un inicio de semana cortito porque muchos mañana tendremos descanso en celebración del Día del Trabajo. Marina, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Hola Rafa, uy, esto no quería encender aquí con frío. En el inicio de semana mucha lluvia. Uh -huh. Eh, sorprendidos, creo muchos, a pesar de que desde que amaneció en el lunes, eh, muy nublado el cielo en nuestro país, pero la lluvia de esta tarde nos ha sorprendido increíblemente, muchas calles inundadas, eh, pero más adelante lo vamos a ver para que usted también dé eh, el inicio a este programa con la información que trae creo para compartir. Que desde el fin de semana ya se sentía un ambiente propicio para la lluvia. Es muy era, caluroso. Exacto, demasiado calor, mucha humedad, eh, reseca. Eh, y ya, pues, justo era esta lluvia sobre buena parte del territorio nacional. Así que eh, esto lo vamos a, 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 ¿cómo se llama? a complementar ya en un momento, porque hay, hay daños, ¿verdad? La lluvia sí. ha dejado algunos daños chiquitos. O si no le damos ya si quiere. ah bueno entonces o qué, como usted o qué iba quiera. a comentar no que también preocupada porque en Chalchuapa uh -huh. 116 sismos sentidos en el enjambre que reportaban pero bueno viendo lo que pues ha pasado esa tarde fuerte lluvia en mexicano reportaban a través de las redes sociales con este video una lluvia como lo decía sorprendente y traía sus, sus ráfagas de viento fuerte verdad de, exactamente y bueno y le cuento que la lluvias han dejado estas calles inundadas por ejemplo el Boulevard del ejército una zona que se complica de este que Hicieron el carril de Citrans, muy complicado, pero no es la única calle que se ve afectada eh, este día. También se estaba reportando en el eh, centro de Soyapango, cerca de Unicentro Soyapango. La el verdad famoso es que, túnel. Exactamente. Y también en calle Huizúcar estaban reportando fuerte inundación. Pero daños también a los alrededores del parque infantil, un árbol caído, lo cual está complicando, me imagino yo, el tráfico en el sector porque vemos que ha abarcado parte de la calle, por lo uh -huh. que también las personas tienen que ir caminando, no en la acera, sino que en las calles. Me y... imagino entonces buena Buena cantidad de tráfico en algunos puntos de la capital a esta hora. Y por supuesto, sumándole en las últimas actualizaciones, estaban reportando que Santa Tecla, Calle Huizúcar, la que ya decíamos, cerca del, del monumento hermano bienvenido a casa, eh, Carretera Comalapa, los planes de renderos, estaban completamente inundadas, lo cual a esta hora de la tarde, que es hora pico, Rafa, se ve claro. complicado. Bueno, eh, 6 con cinco minutos, nuevamente les damos la bienvenida a este programa, gracias por estar siguiéndolo a través de nuestra transmisión en Facebook Live, también en la costa este de Estados Unidos a través de Tribuna TV y gracias por darle seguimiento desde monostar.tv, también desde nuestro canal de YouTube a los programas que quedan ahí grabados y puede usted eh, disfrutarlos en cualquier momento que tenga el tiempo necesario para hacerlo. Eh, tenemos hoy invitado, Marina. Ah, sí, a ver a quién tenemos rápido. Creo que es creo que muy relevante lo que ha pasado el fin de semana, la recolección de firmas para darle vida legalmente al partido Nuevas Ideas, que pase de movimiento Nuevas Ideas ah. a partido político, con 50 mil firmas que pide el Tribunal Supremo Electoral como requisito a cualquiera que quiera eh, convertirse en partido político. Ellos dijeron iban a lograr 200 mil firmas en tres días. Lo han logrado, según lo dijo el mismo alcalde de San Salvador, ayer cuando también aprovechaba el cierre de toda esa campaña a, a, a también inaugurar la plaza Morazán, ¿verdad? Y entonces se montó el alcalde en, en mucho del trabajo de la municipalidad, pero daba por cerrado el ciclo, porque también termina hoy justamente como último día en día la del... alcaldía como alcalde, ¿verdad? Y daba por eh, cerrada la recolección de firmas y decía que lo había logrado eh, y al final tenían las 200 mil. Entonces hoy viene al programa, pues hemos confirmado e invitado a Edwin Núñez, emisario de Nuevas Ideas, para conversar sobre el resultado de este proceso, las expectativas y que tiene que ver con este movimiento eh, y partido en sería en inscripción o en proceso de autorización. Bueno, Marina, y tenemos por ahí también mucha información relacionada a la Asamblea Legislativa, que también se cierra una legislatura y se abrirá otra. Eh, tenemos dentro del trabajo legislativo algunas expectativas sobre qué cosas podrían hacer, qué cosas ha dejado de hacer la Asamblea que está terminando, con qué trabajo... Eh, comienza la nueva, es decir, heredado de, de lo que no se hizo y qué expectativas ya hay sobre algunas propuestas de algunos de los legisladores que van a tomar posesión el día de mañana. También la campaña electoral interna que siguen los candidatos del FMLN y por supuesto el último trabajo pulis, policial eh, en dos vías. Uno para suspender a uno de los altos jefes del ex GRP que podría tener vinculación en el caso de la agente Carla Ayala, eh, que todavía es buscada por las autoridades. Y en otro trabajo importante, la fiscalía y la policía han desarticulado eh, una importante red del narcotráfico en el país. Por ahí va el programa de hoy. Agradecemos ya a quienes están con nosotros, ¿verdad? Siguiendo nuestra transmisión desde Facebook Live y eh, en especial y muy particular, damos la bienvenida a Claudia Mena, Miguel Leiva a Juan Benítez, también a Héctor Reyes, saludos para HP, Albert Barrera, Manuel Salazar, Miguel Leiva, eh, como siempre dice, San Salvador inundada. Eh, pues Alexis, William Alexis también está con nosotros, Sonia Asbun, Anita Rodríguez dice cuántos años tiene Marina, su voz es muy dulce, ah vaya. Eh, William Alexis, me encanta la voz de Marina, dice también. Cheve Luna, José Tomás, pensé que Bukele estaría en el programa. Bueno, eh, invitamos a su emisario más cerca eh, y pensamos o más pronto para confirmarlo. Lo estamos esperando. A ver, Fidel Carranza dice saludos desde Texas. Neemías González también con nosotros. Daisy Sánchez, eh, Carlos Quevedo, Juan Rivas están ya en el programa, así que estamos por comenzar. Estamos por comenzar y algo de última hora también Rafael, que creo es uh -huh. importante eh, actualizarlo es que la Policía Nacional Civil estaba confirmando a la tarde de este lunes, a eso de las 5 de la tarde, la captura del de presunto responsable de la muerte de Catherine Cárcamo, quien fue otra de las mujeres que uh -huh. fue asesinada, seguido de Carla Turcios y estaban diciendo este que es el caso de Santa Ana. De Santa Ana, exactamente fue capturado según Hugo Bonilla el jefe de la delegación policial de Santa Ana eh, a las 5 de la tarde en la frontera San Cristóbal, municipio de Candelaria, la frontera. Ok, muy bien, eh, Marina. Vamos entonces a comenzar también con la palabra del libro de Proverbios que nos enseña cosas interesantes. Dice en Proverbios 2:21 lo siguiente: Ninguna desgracia alcanza al justo, los malvados están llenos de miseria. Pues bueno, vamos a comenzar. Por ahí también desde Boston nos están saludando, igualmente desde Oklahoma en los Estados Unidos, y Ricardo Rosales dice que hasta que no se pongan multas morales para obligar a los ciudadanos cochinos a limpiar un fin de semana, se curará eh, el mal, dice, una multa se paga y ya. O sea, multa con acción de ir a limpiar, me imagino eh, lo está diciendo por los tragantes o por los problemas de la inundación. Que tienen que ver con la basura, con todo lo que arrojamos desde los vehículos, desde cuando va la gente caminando. Es decir, una cochinada terrible que cuando llueve termina en estos lugares y no se puede mejorar el, el, el tema de las escorrentías, ¿verdad? Que vayan a donde tienen que ir. Es más, estaban hablando de un municipio que justamente ahora que cambia de alcalde, lleva 15 días. Sin que se recoja la basura, ¿verdad? Sí. Eh, no sé si es eh, a popa o no sé, uno, un municipio del Gran San Salvador, pero tremendo, porque toda esta basura acumulada cae una lluvia de este tamaño y entonces esa basura a parar a los tragantes, a las alcantarillas y generándonos más problemas a los ciudadanos. Es en Ciudad Delgado, Rafael. Ciudad Delgado. Y oh, supuestamente okay. tiene tres días para implementar un plan y empezar a recolectar, bueno, a recoger esa basura, que la verdad es que no solo hace mal en el tema hoy de la lluvia, sino que también, Rafael, sabemos que con la lluvia vienen los moscos, las moscas, los mosquitos, Claro, todo tipo y... de enfermedades, Exacto. ¿verdad? Exacto. Pues Marina, comencemos analizando el tema del caso de la agente Carla Ayala, que tiene un elemento más que moviliza a la policía al suspender al ex jefe del GRP y subjefe de la policía por el caso de la agente que todavía no ha sido encontrada. Es una medida preventiva en el marco de la investigación por la desaparición, ya que la agente llegó a la fiesta invitada por él. Ya van 122 días sin saber. De la agente desaparecida. El ex jefe del ya extinto batallón de reacción policial GRP y quien pasó a ser subjefe de la delegación de la policía en Soyapango, Julio César Flores, fue suspendido de su cargo según se conoció el sábado en la tarde. Eh, pero hay diferencia entre una suspensión y una captura. Uh -huh. O sea, si se tiene una posibilidad, no sé si al dejarlo suspendido y claro, va a su casa o quién sabe, se pueda fugar, pueda perderse luego el rastro, así como se ha perdido el rastro del otro agente que transportó a Carla Ayala en el vehículo una vez que fue herida y que pues junto con él se ha desaparecido o debía haberse hecho una captura eh, y trasladarse al juez el detalle en una detención provisional para garantizar que no haya fuga de información o que pueda ser interrogado para que dé detalles de qué fue lo que pasó en la fiesta, siendo él el responsable de la fiesta y me imagino el que eh, tenía que ver con eh, los procedimientos, los permisos y todo lo que alrededor de esa fiesta se realizó. Creo que así como se ha hablado mucho de los brazaletes, Rafa, que nunca vemos que los ponen, el hacinamiento que hay en las cárceles y cuando ya hemos hablado también de que... Cuando se captura a alguien, se mete a la cárcel, de repente se le puede dañar su imagen si sale inocente. En estos casos se debería de usar los brazaletes y decir: bueno, es un posible eh, candidato a que sepa información, alguien que puede tener información muy importante y que si, bueno, lo han suspendido y no hay captura. Pero es que por eso ponerle... me parece absurdo que usted lo suspenda. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver con que lo suspenda? Es como una oportunidad de que si sabe algo Yo pueda no librarse de todo. No, no de entiendo ese estatus. O sea, si usted lo tiene trabajando en la institución policial, era el responsable, bueno, hay cuatro personas o más que sí han sido detenidas, que han estado dando declaraciones, al menos por el caso de Mexicano, pero en este caso eh, nadie ha querido hablar, nadie se ha querido comprometer y siendo él el jefe, bien pudiera ser al menos llevado a, a dar declaraciones, Exacto. pero si usted le suspende del trabajo, entonces eh, él puede, no tiene impedimento para salir del país, no tiene ningún cargo. No sé si eso es lo que se está facilitando. Uh -huh. O sea, en lugar de protegerlo, porque la otra cosa es, miren, no se dé por capturado, pero lo damos por guardado en, en un área donde podemos garantizarle la vida y además esperar que usted pueda o no quedar exento de participación en la investigación. Pero no entiendo. No entiendo este proceso. Por eso le digo que sería bueno de que el tema de los brazaletes también se ocuparan en estos casos para que las personas no puedan salir del país y evitar después que, que quizás sí tengan algún vínculo con el Lo que pasa es que no puede usarlo, Marina, porque no le, puede, no le puede alguien salir del país si no tiene contra él un, un, un proceso que le limite en un derecho. Uh -huh. Por eso es que me parece raro todo esto. Usted no le puede poner un brazalete tampoco porque el tipo no está ni convicto ni está en el proceso aún. No tiene medidas sustitutivas. Entonces, ¿qué hubiera sido lo correcto? Eh, bueno, entonces, por eso es que la suspensión, a menos que sea suspensión dentro de la policía, que no sabemos el detalle de cómo eso se va a realizar, pero lo que repito, ¿verdad? Me parece extraño, porque si para usted eso es algo que eh, tiene fundamento suficiente como para o extraer información o considerarlo sospechoso pues podría ir por otro lado el asunto. Pero de momento eso es lo que, lo que se tiene, eh, Marina, respecto a ese tema. ¿Qué le parece si damos un poco de análisis a lo que está pasando en la Asamblea Legislativa? Está claro que hoy era el último día y hay algunas cosas que dentro de esto han quedado pendientes. Resulta que los que se van dejan algunas cosas pendientes. Estamos hablando de 2.272 expedientes. Los 84 diputados no pudieron resolver los 3.235 expedientes que recibieron durante los tres años de su periodo legislativo. La legislatura saliente no solo no resolvió la mora que encontró, sino que aumentó en 270 expedientes nuevos dicha mora. Estamos hablando de una comisión como la de Hacienda con 613 expedientes sin resolver, obras públicas con 262, medio ambiente con 200, legislación con 186 y así para abajo hasta la Comisión de Deportes que tiene 14 expedientes sin resolver eh, como parte del trabajo legislativo. Eh, Diario El Mundo, que es el que recoge esta información tuvo acceso al trabajo de las comisiones donde se refleja lo que hicieron los diputados durante esa gestión de tres años. Y esto va de acuerdo también a esa búsqueda de más información de lo que hacen los diputados, ¿verdad? Ese derecho a saber del ciudadano, ese derecho a querer conocer y rendición de cuentas para que después cuando nos dicen... Necesitamos un bono, necesitamos más de esto, más de lo otro, se recetan salarios pues uno tiene al menos un elemento de juicio para decir, mire, no me venga a hablar de bonos cuando su trabajo no solo no ayuda a hacer lo que realmente hay que hacer, porque cada expediente tiene peticiones, tiene recomendaciones, sugerencias, tiene eh, leyes que revisar, que derogar, que hacer eh, en función de la población. Y si usted eso no lo cumple, quiere decir que su trabajo ha estado entonces por debajo del interés real para el cual ha, ha sido puesto en ese cargo, ¿no? Darle salida a la ley, ya sea para hacer nueva ley, para derogar una ley o para reformarla, que son las tres cosas que tiene que hacer todo diputado en la Asamblea Legislativa. A excepción del 2015, que fue también el año en el que la legislatura saliente ingresó, recibió alrededor de una mora de 1.800 expedientes, años atrás se había visto algo similar dentro de la Asamblea. No hay como información así publicada. Uh -huh. Digamos que esto es nuevo, en la medida en que hemos ido abriéndonos al tener la ley de acceso a la información pública. Al tener oficinas donde esta información se puede solicitar, entonces ya se puede ir construyendo un histórico. Recordemos que esto es reciente. La ley de acceso a la información pública fue una lucha importante de la misma ciudadanía y ahora vemos los resultados porque ya uno puede tener efectivamente información de este tipo, Marina. Eh, aquí nos saluda también eh, Pacífico Chávez, dice la PNC preocupa, es alarmante el nivel de deterioro en el que está cayendo. Fidel Eguizábal, saludos a Rafaelia Marina, bendiciones, gracias Fidel, nos felicita rico. por el análisis, dice. Martín Vídez Vázquez, gracias por estar con nosotros, Salvador Sol. Los comerciales en TV que salen casi de tres minutos son de despedida pagados por Alcaldía de San Salvador o son viejas ideas, dice. Bueno, Salvador, eso es parte de una campaña que está en muchos medios de comunicación, eh, que es una campaña de logros, no muy... Diferente, salvo la producción, de lo que han hecho otros para cerrar sus procesos eh, municipales, ¿verdad? siempre diciendo lo que han hecho, lo que hicieron, etcétera. Sierra Alfa 4 dice Dele duro, mi amigo Rafa, saludos, Morales Portillo, José Luis está con nosotros, Arturo Palacios también, Heidi Francés. Gracias, Heidi, por estar con nosotros, un, un abrazo. Eh, bueno, también, Juan Rivas, saludos desde Oklahoma City. Alberto Rodríguez, San Francisco, California, saludos, muy buen programa. Y Ángel Pacas, saludos desde Boston. Marina, hay cosas que también hay que esperar de la nueva legislatura. Y una de las cosas importantes es que podría reformarse el reglamento interno para poder realizar de otra manera las elecciones de segundo grado. Estas elecciones de segundo grado son... Muy importantes. Estamos hablando acá de las elecciones de magistrados, las elecciones de procuradores, las elecciones de fiscal general de la República. O sea, estamos hablando de la institucionalidad que complementa al Ejecutivo, al Legislativo, al órgano judicial y que le da dinámica a la sociedad, porque ahí tiene usted actores que son electos en segundo grado que donde tienen jurisdicción, o sea, para aplicar justicia, magistrados de la Corte, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de Corte de Cuentas, es donde también debería estar puesta la esperanza de la población en que esta gente pueda hacer un trabajo realmente independiente. Entonces, la legislatura de 2018 a 2021... Podría cambiar la manera de elegir la Corte de Cuentas y la manera de elegir a los representantes eh, para manejar el Tribunal Supremo Electoral. Los diputados piensan solventar en esta nueva legislatura el talón de Aquiles por el que han sido duramente cuestionados entre sus apuestas. Buscarán reformar los mecanismos de cómo se eligen a los magistrados de la Corte, de Corte de Cuentas, del Tribunal Electoral, al Fiscal General, al Procurador General de la República y al Procurador de los Derechos Humanos. La nueva asamblea tiene la responsabilidad de elegir cuatro magistrados de la sala de lo constitucional y también al fiscal. Aunque estas elecciones son de 56 votos, las críticas que les han llovido a los diputados es por los, porque los nombramientos terminan siendo parte de la cuota partidaria, de un reparto de cuota partidaria que uno podría decir es imposible eliminar, porque son los partidos los que eligen y pueden decir mire yo quisiera nombrar dos este otro que nombre dos aquel que nombre uno pero si esas cuotas partidarias no estuvieran a la base de que sean gente que son parte de su de su institución partidaria que son gente manipulable son gente a la que le pueden llegar con una llamada para que bloquee para que quite para que ponga para que maneje un caso al antojo del partido si eso fuera así, nadie tuviera problema con la cuota partidaria, pero como se vuelve una cuota con derecho y con casi derecho a reclamo y casi patronal, entonces se vienen los problemas. Claro, la sociedad quiere que sean los más eh, respetables, los más idóneos, los más capaces que vayan a esos cargos de segundo grado, que no tienen por qué responder a un partido, aunque ese partido les haya dado su apoyo para ser nombrado, porque alguien los tiene que nombrar y está clara la constitución que dice que es la asamblea la que nombra al fiscal. Pero no voy a venir yo como partido mayoritario a decir, este fiscal yo lo pongo, pero es de mi partido, ya lo tuvimos en el pasado, así se hacía antes. Entonces, ¿a qué vamos? A que la ciudadanía entienda que este proceso es importante que exijamos que se modifique y que la cuota partidaria no sea más que simple y sencillamente parte de las fuerzas políticas presentes para la decisión, pero que no sean okay. sujetos relacionados, directamente afectados por un partido político. Y Así es que, que hay que ver eso, María. Cuando esto influye mucho, Rafael, detrás de esto y de la mano y bien pegadito, casi que como pulga en el cuerpo de un perro, viene la corrupción. Claro. Y eso es lo que queremos evitar, la verdad, pero si no despertamos nosotros, eh, es imposible. Dentro de estos partidos jamás va a pasar, porque ahí tiene ellos usted, quieren buscar siempre su conveniencia. Ahí tiene usted un Consejo Nacional de la Judicatura, nombrado también, ¿verdad? Y, y, y en el que participa la Asamblea para su nombramiento, pero ahora con su capacidad de ejercer justicia, dice, estos dos no pueden ser parte de la lista porque y, y lo hacen sin temor lo hacen sin ninguna restricción eh, precisamente para evitar que gente que está vinculada al partido llegue a un cargo al que es obvio si estas personas llegan a ser magistrados de la sala es muy fácil que el partido diga mira esta por favor esta, esta ley no me la decretes anticonstitucional sea un títere porque político. a mí me conviene porque al partido le conviene sí como no viva el partido ¿verdad? o sea eso es lo que ya no queremos y sería importante pues que avancemos en ese tipo de situaciones otra cosa interesante es la petición que ha hecho el diputado independiente el que ha llegado a, a la asamblea Leonardo Bonía pues está diciendo que deberían de quitarle el fuero a los diputados en los delitos comunes. Se supone que no tienen fuero para delitos comunes, pero lo han estirado tanto el bendito fuero que prácticamente es como una capa protectora eh, que no puede ser eliminada, que no puede ser quitada cuando se trata de proteger a los diputados. Sin embargo, hemos hecho algunos avances, ¿verdad? Porque han ido a juicio algunos que han tenido problemas de enriquecimiento ilícito, por ejemplo que no han perdido el fuero, pero se les ha podido evaluar en esta circunstancia. Pero cuando ha habido momentos en los que se quiere investigar, usan el fuero como protección y lo han estirado, repito, hasta el grado de que lo consideran eh, que para nada puede ser un diputado llevado a juicio o procesado, aunque existan delitos comunes, póngale una violación, un asesinato. Eh, un, un, una falta con, o, o, o un pelearse en la calle, qué sé yo, sacar un arma. Bueno, hemos visto cómo el fuero ha protegido a diputados. En México, era la noticia que dábamos hace una semana, donde sí. México, que podríamos decir es como nuestra gran escuela política, porque así ha sido, ¿no? De México ha ido saliendo, ahora eh, sale escuela política de otras latitudes, pero México siempre fue un referente en todo sentido y lo era también en estas cosas. A ver si entonces de lo bueno también jalamos y decidimos de una vez con una visión diferente de una asamblea legislativa con suficiente poder, porque lo tiene, que puedan eliminarse los fueros constitucionales, eh, simple y sencillamente, porque no es algo bueno para el país y ningún diputado debería tener esa... Esa protección absoluta que no tiene ningún ciudadano, ¿verdad? De hecho, en México, hasta el presidente, fuera, fuera. Claro, no y puede estar no exento puede. de que la justicia le abarque y que se proteja de una manera tan amplia. Exacto. Podríamos decir que existe todavía la posibilidad de que políticamente se le quiera afectar a alguien. Yo creería que cada vez es menor esa posibilidad, por eso es importante. El que haya gente en los cargos institucionales de segundo grado sin con, eh, componenda política, porque entonces un fiscal sí le puede armar un caso falso a alguien, atacarlo eh, y él se protegiera con el fuero. Pero ahí es donde tenemos que ir construyendo de tal manera que eso no exista, mucho menos necesidad de un fuero para protegerse. Rafael, y hablando siempre de la Asamblea, algo que veía yo ahora es que por parte de Arena como que se estaba haciendo las últimas propuestas y los últimos eh, arreglos para el tema de la presidencia del Congreso y se rumoraba de que se escucha muy fuerte el nombre de Rodrigo Ávila. Eh, ¿Será que no? Yo creo que ya lo nombraron. Creo que es eh, Carlos Reyes el, ah, okay. el, el que va de jefe de bancada de okay. del partido Arena. Creo que él es el que está ahí. Pero la cosa en la Asamblea a nivel uh -huh. de, de, de la junta directiva está complicado. No se sabe si al final van a tomar posesión mañana sin junta directiva, porque no se ponen de acuerdo, primero en la reducción. Entonces, algunos hablan de que lo más que van a reducir es a 12, de 14 a 12. ¿Solo? No aguantan la presión y eso que el pueblo está exigiendo. No digamos llegar a 5, que sería lo más administrativamente correcto. Se quieren quedar en 12 de 14, otros dicen que van a ser 11, y entonces empiezan las pujas. Miren lo que dice Gallego de Gana: incluso amenaza al partido Arena si lo excluye de los acuerdos en el tema de la directiva de la Asamblea. El protocolo de entendimiento de la nueva legislatura aún está en discusión. El, el día de mañana van a tomar posesión los 84 electos. Lo que dice Gana es que si a ellos no los toman en cuenta, entonces Gana eh, va a ir en contra de los votos para elegir magistrados, para elegir, eh, perdón, para aprobar préstamos. Entonces, ¿el negocio al final para quién es? Eso no es no es nada simplemente democracia. para ellos, ¿verdad? Exacto. Porque eso no es una negociación política válida. Esas son negociaciones casi extorsiones, diría yo, eh, para poder ganar qué beneficios personales, es particulares y partidarios. Y es que aquí la política es como, dime que te diré, es decir, si vos me decís, yo te digo como que fueran niños de 15 años queriendo no, jugar ya, al papel. Y, y pe, pero no están discutiendo algo que beneficia a la gente, Marina. Si quieren me dijeran, mire, yo me pongo aquí de que no te doy los votos si no reducimos la junta directiva a cinco. No, eso a la gente le caería bien, al erario público, a todo lo que hemos hablado. No, 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 aquí no es el tema ese. El tema es ponerme a mí en todo lo que hace falta. No vas a reducir, como dice la gente, sino que aquí falto yo, me teme, no solo PCN y tú, sino que yo también. Entonces, si no, yo no te doy votos. ¿Para quién es el negocio de esa política? Para la gente, para los trabajadores ni siquiera, si, si acaso pudiéramos hablar de eso. Que ya tienen bastantes beneficios. Entonces, ¿a quién, a quién le, le da ese beneficio, ese tipo de negociación? A nadie. Como esto otro, ¿verdad? El hecho de que los que no ganan pasen a ser inmediatamente asesores de los partidos. Entonces, Rolando Mata, Blandino Nerio, Misael Mejía y Soy La Quijada son los nuevos asesores del FMLN. Perdieron la elección, pero se quedan ganando ahí. Y esta gente, Rafa. Que nos, no tiene que ya que se tienen que retirar de trabajo, no lo están digo, pues, contratando porque, otra vez. Pues digo, porque un salvadoreño común y corriente a los 30 años ya no sirve para nada en el trabajo y ellos nunca veo yo que se pensionen, no, si por edad <laughs> ni por capacidad, aquí se quedan porque a alguien les conviene que se queden. Eh, son contratados como asesores, eh, pero no es solo el partido FMLN, esto porque Ay, no, ahorita claro. está como transparente y que ahora uno se da cuenta. Pero vaya a ver usted cuánta gente también que sale del partido Arena se va a quedar ahí. O, o van a seguir siendo asesores, o, o siguen siendo alcaldías. contratados. Exacto. Eh, al final el reparto del de tema de las plazas públicas se vuelve un, una situación que no cambia. Creo yo que a este país le caería bien el hecho de que... Exactamente, aquel que tenga que retirarse por edad o por tiempo de trabajo aplicará para todos, Rafa. Pero a mí siempre me ha admirado el hecho de que dentro de las entidades gubernamentales hay personas que están pensionadas y siguen trabajando y no hay ley que les detenga eso, bueno, que sería hubo un acuerdo. Bien, ¿no? Yo entiendo que el presidente Sánchez, Herén, ante las críticas de cosas que había que mejorar, dijo que iban a revisar eso y que las plazas de gente que ya estaba jubilada debían de abrirlas para que llegara gente más joven. A ocuparlas. Y que de hecho, que yo sé en el Ministerio de Educación, porque yo conocí casos de personas que firmaron un decreto o un acuerdo y salieron, ¿no? Salieron, ya estaban en su tiempo y estaban aún pensionadas trabajando y tenían hasta como 10 años de estar trabajando y se fueron. Pero creo yo que sería en general todo esto, porque, bueno, con nombre y apellido hay que decirlo, mire, mire la señora Milena de Calderón, Milena de Escalón, uh -huh, no sé, ella uh -huh. eh, sale de la asamblea, ¿cuánto tiempo en asamblea, Rafael? Yo creo que desde que inició hasta este año 2018 iba para la alcaldía de Santa Ana. Yo no creo que sea justo, la verdad. Bueno, todos Así como han ella, hecho lo muchos mismo. casos. Todos Exacto. hacen lo mismo. Eh, todos han hecho lo mismo, es más ni siquiera entregan los los puestos a alguien más joven dentro del mismo partido, porque yo entiendo que de PCN quienes están para la junta directiva esta, quien negociado con Arena, siguen siendo lo mismo, Chico Merino y, y, y alguien más, como cargo de vicepresidente, ¿verdad? Entonces sigue eh, esa repartición, que son privilegios y beneficios que digo, para la gente no, nada. no significa nada. Saludos a Mario Arévalo, Ramiro Orlando Aguilar, saludos a Rodolfo Hernández, pregunta si Nayib se inscribió en Nuevas Ideas o no. Como firmante constituyente de la, del acta inicial, yo creo que no, 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 no estuvo en esa firma. Eh, si a eso se refiere lo que pregunta. Meca Castro, gracias, Meca, por estar con nosotros. Buenas tardes. Alberto Rodríguez dice: él es fundador del partido. Eh, no sé si a eso le está contestando, porque yo no sé. Y todavía no viene Edwin, y por la hora no sé si va a venir, pero lo teníamos, eh, ¿cómo se llama? Programado Programado y confirmado. No sé si sí por el tráfico, pero bueno. Eh, saludos para Claudia de Sánchez. Dice: ¿Por qué un hombre que de todos es sabido sus antecedentes tan idolatrado, si no ha hecho nada que sea productivo, solo hace arreglos cosméticos? Henry Joyas se ha unido. Nehemías González, Real dice: ¿Really? No sé por qué pregunta Nehemías. Pacífico Chávez. Esta vez el bloque derecha tiene decisión de los funcionarios de segundo grado. Habrá que pedirles cuentas, por supuesto. Y tampoco están en la misma situación de querer que van a poder hacer lo que les dé la gana. No es así la cosa. Y ya ve, pues ya vamos a hablar un poco de eso. Ana Padilla, ¿cómo van a ser asesores si ellos necesitaban de asesores para poder legislar? No entiendo. Y tenían bastantes asesores. Ana Elizabeth Merino, cuántas sinvergüenzada. Rina Hernández, gracias por estar con nosotros. Pues aquí está un poco de lo que decía alguien ahí, el bloque de derecha en la Asamblea Legislativa. PCN y PDC llevan la alianza y dicen que van a votar juntos en la Asamblea. Rodolfo Parker del PDC dijo que se van a unir en bloques solo para temas de país como el de las pensiones. Los partidos PCN y PDC han sellado una alianza legislativa que consistirá en votar juntos en temas de país, una agenda que tenga como prioridad aquellos aspectos relevantes por, para los salvadoreños como la reforma de pensiones. Es una alianza legislativa en temas de país, o sea, cada partido mantiene su autonomía, dice. Y entonces, ¿para qué firmar eso? Si se supone que cuando todo el mundo está en un tema de país, vota por lo bueno que tiene la propuesta para el país. ¿Cuál es, al final de cuentas, una alianza de este tipo? Porque te estás defendiendo de que no, no, somos autónomos, pero, pero para temas de país vamos a votar juntos. O sea, no se entiende eso. Es que aquí no es de votar juntos o separados, es de que cada partido evalúe una propuesta y, si es buena, pues que la dé por válida si la población va a salir gananciosa de esa petición, de ese, de esa ley, de esa derogación de ley, de esa reforma. Pero yo, son cosas que uno ni siquiera entiende. ¿Para qué? Porque si van tan juntitos, mejor háganse un solo partido y se acabó. Y así hay menos gente. O sea, así tenemos menos problemas de poner más banderas en las papeletas. Porque si al final van a estar con estas alianzas ahí, ¿para qué la gente votó entonces uh -huh. si no, no, no se entienden? Son, son estas cosas que uno no entiende, cuál es al final. A la, el propósito real. Yo, porque que me digan que van a votar juntos y para eso no necesitan estar amarrados, ¿verdad? O sea, Rafa, han votado juntos con quien quieren. Rafa yo como bueno, antes no, no, no sé cómo era la política, tengo que irme al pasado y preguntarle: ¿tiempo atrás había habido una política tan sucia y tan desordenada en este país como lo hay hoy? Siempre ha sido así, Marina, aunque menos clara para nosotros, porque no había tanta información porque no teníamos medios como este, que tratan por lo menos de escarbar un poquito y de darle a la gente una relación de hechos diferente a lo que se publica. Tenemos ahora la misma gente escarbando, eh, dando información, ¿verdad? Y entonces ahora nos damos cuenta de muchas más cosas que antes no sabíamos. Antes eran también menos partidos, todos con la misma cobija, parecían ser diferentes, pero no eran tales. Y siempre manejaban las cosas como les daba la gana. Entonces ahora por lo menos hay un debate en el que se permiten eh, escuchar cosas distintas, hay acceso a los debates legislativos, hay medios presentes informando de esos debates de las comisiones, hay copias de los documentos, cosas que antes no había, Marina. Okay. Pero la política sucia no es la política, son las personas sucias que hacen esa política. Porque el fútbol tampoco es sucio, pero usted tiene gente ahí jugando horrible, amañando partidos, pagando por jugadores, jugadores Robando sucios para jugar a la hora de estar en la cancha, pero el fútbol es precioso, es el juego más lindo del mundo. No lo hacen sucios los conceptos, sino la gente que no los aplica como debe ser. Y eso hay mucho todavía dentro de nuestra política partidaria nacional. Y hablando de política partidaria también le damos seguimiento a eh, el FMLN que sigue en su campaña interna, que es otra campaña que uno no entiende, andan juntos de arriba para abajo, entonces ¿cuál es la diferencia o cuál es la onda ahí? Es una campaña interna un poco extraña. Un, ajá, entonces la gente confundida. No. Digo, será yo que, no, que... no sé si así va a ser toda, pero es un poco ridículo. ¿verdad? Primero habla uno, después el otro, aplauden y, y así como, bueno, ok. ¿Cuál es la diferencia de, de, de perfiles? No sé. La verdad es que a saber si también se quieren mostrar desde ya como candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, aunque creo lo que pasa, yo, una Marina, forma ilusa. No, de no, esto. pero no se pierda. Mire, lo que pasa es que ideológicamente en el FMLN. Creen que la individualidad de la persona es un pecado mortal, que usted entonces no puede destacar sus características y condiciones individuales porque usted está pecando contra el socialismo, comunismo o lo que tengan en la cabeza. Entonces hacen una campaña en un sistema que está basado en las individualidades, pero para que nadie note las individualidades. O sea, ya no podés participar, repito, manteniendo el tema del fútbol. En el fútbol son 11 contra 11 y usted diga, no, nosotros vamos a jugar con 5. O sea, todo el en... mundo lleva 11. No, no, nosotros con 5 porque 11 pareja? nos parece... Eh, eh, y entonces uno dice, es que la democracia es de capacidades individuales, porque son las personas las que hacen el proceso creativo individual, aunque lo colectivo al final es un resultado esperado y, y se mueve también, pero bueno. Ahí está un poco lo raro del asunto, pero solo lo aclaro para o pongámoslo ahí para debatirlo, pues. ¿Qué será que no quieren hacer algo similar como, bueno, agarrar el ejemplo de los debates y decir, bueno, como los tres precandidatos andaban juntos debatiendo, nosotros dos vamos a andar juntos hablando de nuestras propuestas, pero qué ilógico si lo harían así, porque los otros estaban dando a conocer sus ideas bueno, para trabajarlas. Que hay quienes dicen es más importante el partido que el candidato. Porque eso es lo que el Frente ha dicho siempre. Entonces el partido es el que manda, es el que propone, el plan de trabajo es del partido, no del candidato. Pero a la hora de los cubules, cuando es de salvar pellejo, dicen, no, fue aquel fulano, ¿verdad? Hoy resulta que Lorenzana en una entrevista con el faro hasta desconoce a Mauricio Funin como que nunca lo hubieran llevado de presidente, ¿verdad? O sea, así es un poco la cosa. Pero siguen en su campaña. Y Gerson dice que su mensaje es la conducta, su mensaje es mi vida, dice, mi mensaje son mis hechos. Eso es Gerson Martínez, trabajo entre las comunidades. Hugo Martínez dice, quiero que el FMLN siga siendo ese sujeto fundamental de los cambios, pero para eso tiene que mantenerse en sus orígenes. Bueno, ahí están los mensajes y andan pues haciendo su campaña, está bien, pues al final esta es interna. Pero bien, nos caería a todos conocer un poco más de lo que está pasando en el frente y sus propuestas, ¿verdad? Porque al final todo mundo tiene la opción de votar por aquello que le parezca mejor en el momento último o en el momento que considere puede ser importante y hay cambios de pensamiento. Pues esa es la democracia que estamos construyendo. Si no, el resultado del 4 de marzo no hubiera sido lo que ha sido, ¿verdad? Entonces la gente está en otra cosa. A ver eh, cómo resulta todo esto, Rafa. La verdad es que yo ya lo que quiero es que termine el año y que empecemos en el 2019. <laughs> Usted Aunque la quiere verdad... votar por presidente, no, hombre, ¿Sí? Marina. Si falta todavía, ¿Qué, no No se comer antes de tiempo. De hecho, me preocupa mucho porque la política en Latinoamérica, donde hay partidos de izquierda, ha tornado un ambiente muy violento y me preocupa en el Salvador no, también Marina, que no se vaya a tornar de una perdónenme, forma. pero le voy a decir, no es de donde hay gobiernos de izquierda, es donde hay dictadores. Es donde hay gente que quiere someter a la otra a la fuerza, donde hay mandatarios que limitan las libertades, ahí están los problemas. Pero hay gobiernos de izquierda que se desarrollaron sin problemas. Eso sí. Sí, no, no es porque sea, es simplemente, y repito, es la gente, y en este caso, donde están los, los dictadores totalitaristas, populistas, y que tienen a la gente... Mal, ahí es donde nacen los problemas. ¿Verdad? Que eso es, eso es importante diferenciarlo. Sí, eso sí, tiene mucha razón, pero sí, igual. Eh, preocupa, a mí me preocupa, quizás. Claro, porque... y es importante eso, Marina. Hay, ahí es donde hay que preocuparnos. Pero preocuparnos sin hacer es como al final de cuentas no hacer nada. Es paralizarse. Uno debe preocuparse y como sociedad hacer. Hacia donde usted crea conveniente, pero hacer. Moverse, pero hacer. Porque si no, usted luego se queja de lo que no pudo hacer, Exacto. porque solo se preocupó y no y Ya hizo. es muy tarde. Saludos a Ligia Tenorio. Dice, ¿usted conoce cuáles son las nuevas ideas de Bukele? Pues no. Y esa era la idea hoy platicar un poco con Edwin Núñez, pero ya no no vino y quiero ver. No, solo déjeme revisar. No vaya a ser que me haya mandado un mensaje. No. Tal vez no, por el tema de la lluvia. Sí, no, no tengo. Entonces, no se ha reportado del por qué. Eh, dice, Saúl López, Marina, niña, dice, aprenda. Qué bárbaro este Saúl, no hombre, no seas así, Saúl. Pero ahí pone algo más, jaja, ja, ja, me preocupa, dice, con lo que está y estuvo, no está preocupada, dice. Ah, Saúlito... Todos los días se aprende. Hay que aprender, claro, todo. y para eso es este programa. Y todo, ¿verdad, Marinita? Exacto. Aprendemos. Aprendemos de todos. Carlos Bonía, <laughs> los socialistas latinoamericanos solo pobreza traen a los pueblos por más que le pongan adorno. Pues sí. Bueno, también ha habido dictadores de derecha que han reprimido, oprimido y también llevado a nuestros pueblos a la pobreza. Nos mantuvieron durante mucho tiempo también en la pobreza. Y nuestros países, El Salvador tampoco ha sido la excepción en eso. Hoy tenemos, gracias a Dios, algo mucho más estable que está siendo sometido a pruebas constantemente y las vamos pasando en democracia. Porque mire usted, Arena hace sus primarias como quiso, el tribunal dijo una cosa, uh, pero, pero no hay muertos, no hay desorden no hay guerra. El FMLN está haciendo lo que quiere y tampoco se cae nada. Y en paralelo, para que usted pueda apreciarlo así, el fin de semana andaba al frente en su actividad el otro movimiento, nuevas ideas en su actividad y no pasa nada. Es decir, no estamos matándonos por lo que cada quien dentro de su visión de país está haciendo y eso es construir una democracia a de futuro bonita. A mí me encanta, me, me, me encanta esa participación que estamos teniendo. Este uno a favor o no de lo que hacen y piensan, y analizando uno las cosas con más frialdad o no, como quieran. Lo que sí no me agrada es el montón de troles que están en las redes, eh, que porque uno hace un análisis empiezan a atacar y atacar a las personas, como si eso incluso fuera a amedrentar a gente como yo. O como usted, Marina, es imposible, porque a nosotros no nos amedrenta ningún comentario insultante, nos amedrenta el razonamiento que alguien pueda tener y que demuestre que tiene razón y que uno entonces no sale huyendo, sino que puede cambiar su pensamiento, porque ese es el juego, ¿no? Pero esos insultos e insultos, ¿a, a dónde van? No razonan nada, ni, ni lo mínimo. Hablan. Y perdónenme que lo diga así, pero se la pican de nuevas ideas y de, y de nueva no tiene nada. Si el insulto es viejo, pues es el mismo insulto de siempre. Que te lo decía antes otro, te lo dice el otro y ahora también ustedes. Entonces no ha cambiado nada en lo real, si es que es lo que quieren cambiar. Perdón ese paréntesis, ¿verdad? Pero es que siempre es como molesto pretender cambiar las cosas por la fuerza, porque entonces el día que todo mundo vuelva a ese concepto, vendrán los problemas y vamos a tener que estar otra vez viendo lo que se vive en, en otros lados y de hecho ese tipo de situaciones tampoco nos deja progresar y no, analizar y salir adelante y conocer pues y defender en el momento con propiedad no <laughs> todos estamos para aprender Rafa y para ir saliendo adelante en cuanto a análisis político se haga claro bueno y Miguel Orantes dice cuál es la ideología del partido bueno mire ya que no vino este Edwin ha hablemos un poco de eso a mí me parece muy bueno y hay que felicitar a ese movimiento por lo que alcanzó el fin de semana. 200 mil firmas en tres días me parece asombroso, me parece formidable. No lo ha hecho nadie, ni en la organización, ni en la fórmula, ni en la manera en la que la gente ha reaccionado. Excelente. Porque de eso se trata, de crear más partidos políticos. Yo en eso estaré de acuerdo siempre. Más, para mí ni siquiera deberían de pedir 50.000 firmas, ya lo he dicho antes, y podría hablar de, de qué me gustaría como partidos políticos, que hubiera partidos políticos nacionales, partidos políticos departamentales, partidos políticos municipales, y que con 25 firmas usted haga su partido y de ahí que lo quiera seguir, que lo siga, pues. Simple, pero bueno. La gran pregunta para mí era, yo veo ahí gente comunista, o sea, en el extremo de la izquierda, comunista, veo gente de centro izquierda, veo incluso algunos que se llamaron en algún momento derecha social, que era la derecha que creó Elías Antonio Saca, veo gente que estuvo con Elías Antonio Saca, veo gente que estuvo en el partido FMLN, que en su mayoría son todos de izquierda, formando ahora nuevas ideas. La gran pregunta es: si la base del FMLN, que ya no comulga con la cúpula, se está moviendo para acá, ¿verdad?, quedando esta cúpula sola con un grupo de gente más ortodoxa o, o que esté más de acuerdo con este grupo, y al pasarse a nuevas ideas, al final es el mismo FMLN, solo que con otro color, con otro nombre y con otra cola, pues, por decir, la misma mica con, la, con otra cola. Y simplemente esto es lo que está pasando. La cantidad de gente descontenta del FMRN se va a nuevas ideas, con alguno que otro, que, que muy pocos, que puedan ver en esto algo distinto. Pero todavía no se sabe realmente ideológicamente eh, en qué punto está el partido Nuevas Ideas. Yo creo que ya a partir de mañana... El señor Bukele como que va a agarrar más fuerza, ¿no? Y a meterse de lleno con el tema de él. Porque lo había dicho en diferentes ocasiones, yo no me puedo meter directamente. De hecho, en muchas. Yo lo escuché en una entrevista con Nacho, creo. Ah, porque donde estaba él, todavía como alcalde. Ajá. Sí. Donde él también decía que no, ni siquiera dijeran que el movimiento era de él, ¿no? Que él solamente iba a formar eh, sí, pero, parte pero... de. Pero nuevas ideas como partido es una cosa importante, uh -huh. porque todo instituto político es importante. Partido Socialdemócrata, el, el partido Fraternidad Patriota, el partido FMLN, el partido Gana, o sea, todos los institutos políticos son importantes. Y este será otro partido político. Ahora, él como candidato, esa es otra cosa. Uh -huh. Pero ideológicamente... ¿Qué va a hacer este partido? Eso es importante también. Y estaban preguntando también que él como candidato si podía entrar de lleno a trabajar con el partido, si en caso se forma partido, porque se le ha visto mucho tema ¿no? de investigación por deuda, Rafael, y muchas cosas que tiene pendiente con eh, pues la autoridad. Entonces hablaban que si podía ser esto posible, que él entrara como candidato. Bueno, por eso le digo, una cosa es el partido y otra cosa es él. Si en algún momento él va a ser el candidato de este partido, eso lo tiene que determinar el proceso legal, o si ya lo que hemos dicho antes, si va a entrar por otro partido que le brinde la bandera y después se coaligan, etcétera, ¿verdad? Pero al final, Marina, ese es un proceso meramente, ah, digamos, de los más sencillos, llegar a la elección. Lo más difícil es ubicar realmente qué vas a hacer ideológicamente, porque yo ahí veo gente más radical de izquierda que el FMLN uh -huh. entonces vas a ser pro siglo 21 sos pro Chávez sos pro qué verdad porque ahí está la gente que ha pensado así el mismo Nayib dice yo soy de izquierda verdad y en el otro lado un FMLN donde un Hugo Martínez dice yo no soy marxista y se está desligando de esa de esa cuestión por ejemplo, solo para poder, porque estamos embebidos en el tema ideológico, las decisiones al final eh, tienen algo que ver con la ideología, la economía, las leyes. No se puede tener esa asepsia de que yo no tengo ideología, y más cuando hay un montón de gente que ya ha estado ideológicamente dentro de los partidos que están conformando este partido. Félix Ulloa, por ejemplo, Dagoberto. Eh, ahora se habla hasta que viene por ahí Joaquín Villalobos o que andará por ahí Facundo Guardado también. Nada o sea, de gente que está en el ámbito político desde hace rato, del doctor Omar Pastor. Eh, es decir, eh, por eso es interesante, pero falta todavía, ¿verdad? Sí, pero. Nah, lástima que no pudimos platicar ahora esto, pero, pero creo sí, que eso es importante. Era bueno que lo aclaráramos y que conociéramos más, pues porque se conoce uh -huh. solo lo que se habla hacía pincelazos en redes sociales, pero que bueno hubiera sido que alguien que está dentro de todo ese tema nos aclarara todo esto y que bueno así como usted dice que se ve gente muy cercana de políticas de años de nuevo esto no va a tener nada sí, no, porque, Si no han cambiado eh, antes, no creo que cambien ahorita. Eh, o sea. es, es, es un tema interesante de, de analizar. Porque si usted ve la misma derecha, por ejemplo, PCN fue el la, la masa política gobernante por muchos años de la dictadura, de la dictadura militar, de la misma PCN sale Arena, de Arena sale Gana, ¿verdad? Arena se, se conquista el PDC, por ejemplo, y uno sabe todo eso en la configuración. Pero bueno, eh, será interesante la, ide ideológicamente dónde está todo esto. Exacto. Simplemente. Y bueno, simple y sencillamente. Y bueno, eh, Rafael, ¿con uh -huh. qué más seguimos? Intentando? Pues solo me solo... queda, Marina, y haciendo más tiempo, pero ya no podemos seguir esperando. <laughs> Eh, es el tema de las estructuras del narco que fueron de, desarticuladas por la fiscalía y la policía. Solamente quiero hacer un paréntesis antes que inicie directamente con ese tema. Queremos que con mucho respeto, por favor, sean parte del análisis a través de los comentarios en nuestra transmisión. No insultamos a nadie, no queremos insultos y directamente pues a quien esté insultando lo vamos a sacar. Bórrelo, sí, sí. claro. Eh, o sea, es, es una plataforma es que, para que podamos conversar, es que dialogar, solo pero... de esa manera podemos construir. Porque todo, aquí, aquí hemos dicho todo lo que queremos, decimos todo lo que pensamos, lo que sentimos, pero sin insultos. Porque el insulto al final degrada al mismo que lo emite y al otro lo único que hace es eh, no permitirle tampoco avanzar. Entonces, eh, nos, vamos a tomar el... ¿Cómo se dice eso? El derecho el de derecho. acceso. ¿Ah? Sí, lo, lo sentimos, sí. pero ya lo empezamos a hacer. No, ¿pa? usted ahí, Marina, dele con todo y, y, y el equipo que maneja esto también que lo haga. Alguien me preguntaba hoy, mire, a mí me borraron. Mire, le dije yo, yo no manejo eso, pero tenemos ciertas políticas del uso del lenguaje y todo, y, pero puede volverse a, a poner, yo no sé. Pero tenemos que respetarnos. Eso es importante, porque si no repito aquí que me vengan a vender a mí lo nuevo, pero con un gran olor a viejo, porque el insulto es lo más viejo que tenemos. El, el insulto, el descrédito, el menosprecio al que piensa diferente, hasta las balas, es lo viejo de siempre. Desarrollémonos, ¿verdad? la verdad es que no podemos desarrollarnos si seguimos con ese tipo de situaciones. Creo que todos somos educados y podemos pues, hacerlo ahí de una forma correcta. A ver, dice Carlos Bonilla, es más de lo mismo, socialismo, lo que ya hemos caminado sabemos. Juan Platero, saludos señores, en pocas palabras, en las próximas elecciones, ¿qué partido político quieren que gane y por qué? Bien dicho, Marinita, hay que ser respetuoso. Eh, Yanira Peña, borren a los que usan malas palabras. La felicito, Marina, dice la Meca. Gracias, Meca. Es que ahí lo estaba defendiendo, Meca también. Nada, bueno, pero sí, no, con, con respeto, por favor, decirlo. Sí, no, con respeto. Sí. Eh, dice, espero que nuevas ideas no se contamine con los que siempre quieren huesito. ¿Verdad? Ok. Terminemos entonces, Marina, con esto. Las estructuras del narco desarticuladas, que me lleva a otro tema que también aquí lo hemos hablado. El que crea que vencer el problema de la delincuencia solamente por la vía legal, la vía policial e investigativa, yo creo que está equivocado, porque hay toda una fuerza espiritual negativa también detrás de esto. Pero entrémosle al tema. Las estructuras del narco fueron desarticuladas en El Salvador en la operación Nexos Narcos, realizada a escala nacional la madrugada de este lunes, informó la Fiscalía. En una conferencia de prensa ofrecida por el fiscal general Douglas Meléndez, Dijo que se ha logrado capturar a varios sospechosos de moverse en Centroamérica, Colombia y México para negociar droga, cantidades y precios. Las estructuras están vinculadas con droga que está viniendo desde Colombia. Eh, en la conferencia se habló de gente que también traía droga de Guatemala. La policía dice que aparte la droga era movilizada desde el occidente y oriente para distribuirla en el área metropolitana de San Salvador. Policías estaban metidos en esto, Marina. No es primera vez. Y políticos ah, y por ahí también que ah, había. Claro, hay que jalar las pitas a ver hasta dónde llega. El tema de los contrabandistas y narcotraficantes en la zona fronteriza con Guatemala traía también cola de policías. Sí. Ahora esto, mire otra vez: policías ayudaban a las estructuras para evadir los controles, advertir de la presencia policial entre otras acciones. Se giraron 50 órdenes de captura, entre estas hay tres policías, se hicieron también 83 allanamientos en nueve departamentos. Más tarde, durante la conferencia, el fiscal general eh, incrementó a cuatro la cifra de policías implicados, o sea, porque se van determinando en, en cuanto van avanzando las investigaciones. Se encontraron 37 mil dólares en efectivo, 16 armas de fuego y 25 vehículos en todo este proceso. Algunos bienes que tienen estas personas serán sometidos a extinción de dominio, como por ejemplo propiedades en la zona de Sonsonate. Y aquí viene lo que complementa. El ritual, lo espiritual metido en esto, no es solo una pelea que tiene que ver con policías y ladrones. Estamos hablando de una cultura del crimen en la que también se ha involucrado la parte espiritual, la magia negra, la santería, la brujería, el hechizo. Y estamos teniendo que enfrentar estos rituales satánicos, ¿verdad? que realizan los narcotraficantes consumados. Esto fue encontrado en una casa en la calle Motocross de la colonia Miralvalle. La fiscalía explicó que las investigaciones iniciaron en 2016 con una serie de decomisos de droga en San Salvador, San Miguel y Sonsonate, pero esto es importante reflexionarlo porque se vuelve el culto de la Santa Muerte, como le llaman en México, y son los que hacen rituales para protegerse matando a otros inocentes, sacrificando niños, sacrificando vidas, haciendo todo tipo de rituales según ellos para garantizarse el éxito, la, la fortuna, protección. el amor, la protección, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde también el cuerpo cristiano de este país debe reaccionar, porque esta no es una lucha de carne, esta es una lucha en el espíritu que también hay que hacer para poder vencer lo que se viene sobre este país. No es una maldad cualquiera, es una maldad sobre este pueblo que lleva el nombre, la provincia de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Así se llamaba originalmente este lugar. ¿Cómo dijo? Rafael? Nuestro país, la provincia de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y ahí es donde viene también que tenemos que tomar en cuenta las consideraciones espirituales que este país tiene en su raíz, en su nombre. Y no, va, no vamos a vencer si solo creemos que con leyes es esto, Marina. Así que quería terminar por ahí, también analizando y reflexionando sobre esto, porque es un compromiso importante sí. que tenemos los creyentes eh, para vencer el mal también desde esa área que es la más importante de todas. ¿verdad? Lo necesitamos mucho, Rafa. No es de una denominación no religiosa, sino que todos que nos llamamos cristianos, pedir por todo ese tipo de cosas, la lucha espiritual en este país está muy fuerte y estamos llamados a pedir también por todos aquellos que se levantan deseando el mal y haciendo el mal. Así es, porque ahora tienen un culto al mal. Y eso es muy grave. Muchísimo distinto a simplemente alguien que comete un crimen porque eh, quiso robar porque no tenía comida o lo que sea. Estamos hablando de cosas mucho más serias. Por eso la palabra de Dios no debe faltar y ser nosotros, los cristianos, arrodillados. Como dice la palabra, ¿verdad? Eh, humillados, reconociendo nuestros errores, para que también Dios pueda hacer cambios importantísimos. A Buenas ver, noches, eh, dice Alambrito, me acuerdo que usted tenía una persona que era muy buena en el tema narcotráfico. Lástima que se nos perdió ese personaje. El caso de, el caso de narcotráfico es viejo. Recuerdes el caso de los diputados de Arena muertos en Guatemala. José Mario Leiva dice: es el señor Carlos Avilés, efectivamente. Hilda Hernández, son potestades, deberíamos unirnos en oración, por supuesto, Hilda, desde ya. Bueno, nos vamos, Marina. Buenas noches, Rafa, bendiciones, cuidado con las lluvias, a todos ponernos en oración, estamos llamados a eso y pues descansen, ya que hay un descansito ahí. Ah, sí, feliz día sumaba. del trabajo. Y ya viene el del 10 de la madre, el 10 de mayo, día de la madre también, ¿verdad? Así que tenemos un mayo algo tranquilón. <laughs> eh, bueno, nos despedimos con la palabra de Dios que dice en Proverbios 12:24, la mano laboriosa dominará, o sea, el que trabaja, el que trabaja es el que alcanza, es el que puede, es el que hace. La mano perezosa trabajará a la fuerza, o sea, sometida será la que tendrá que esperar. Nos vamos, Marina, por hoy. Así estamos.